Y recordemos que la empresa Apuestas Unidas está efectuando el concurso de la carta más creativa y con el mejor mensaje para esta Navidad. Pueden concursar niños no mayores a 12 años. Las cartas deben ser enviadas a la sede principal en la calle Videla de la empresa Gane, afiliado a su red. Hasta el 15 de diciembre hay oportunidad para llevar las cartas. Las mejores cartas, más creativas y con mejores mensajes, van a ser publicadas en las emisiones del noticiero de Buenaventura. Vamos con las del día de hoy. Esta que es enviada por Jessica Rodríguez Mejía, dice que la Navidad para mí es algo que nos muestra amistad, amor, alegría y a veces tristeza. La Navidad es algo maravilloso. Por ejemplo, yo pido en este año un portátil y no sé si me vaya a cumplir el niño Dios, pero con el poder de Jesús lo voy a lograr. El niño Dios nació en una chocita y yo nací en un hospital. El niño Dios tuvo amor, yo también tengo amor. Por eso digo amor, es maravilloso, Navidad también. Lo que quiero, deseo, es un portátil, reitera ya en la carta. Por eso, el niño Dios, con todo el corazón, con la mano en él, te pido que me des el portátil. Feliz Navidad, le decía Jessica Rodríguez Mejía, quien además quiere la paz, quiere el amor, quiere una Navidad mucho mejor. Esta carta la firma Paulina, dice, Santa, eres como nuestro Padre Celestial y nuestro hermano. Yo te digo así porque nos gusta que nos traes regalos y Santa Claus es una persona muy especial. Yo he pensado que el mes que más le gusta a los niños es diciembre, porque en diciembre los niños se divierten, juegan y hacen un montón de cosas. Pero lo que más esperan es que tú nos bendigas. Gracias, Santa. Yo creo que hiciste una Navidad feliz y que existes. Y también agradecemos por eso, te lo dice Paulina. Otra carta que hemos recibido, que es firmada por Angie Cristina Rivas García. Dice que tiene 11 años. Gracias, niño Jesús, por todos los regalos. También te quiero dar gracias a María y José por tu nacimiento. En este año quiero pedir paz, amor, felicidad, una Barbie, un celular, etc. Yo con mucho cariño le quiero dedicar tres versos. La Virgen María los oyó pasar y besando al niño se pone a llorar. Por el cielo pasó un burrito azul llevando a la Virgen María y al niño Jesús. La noche apacienta de baño de luz y cinco estrellitas llevando la luz. Firma con cariño Angie Cristina Rivas, residente en la Nueva Granada. Queremos especificar que para ese concurso los niños no deben enviar ningún tipo de colillas de chance. Las colillas son para la promoción, para la rifa de la prima navideña el 22 de diciembre, igualmente para la promoción que va a entregar una moto, un combo de juego, comedor y sala el próximo 29 de diciembre. Pero para el concurso de la carta de Navidad de los niños no deben enviar ningún tipo de soportes de colillas de chance. Engane afiliado a su red si paga a apostar.